Antonio Amaro, centenario, el partido, ha faltado coronarlo con esos tres puntos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que es una pena que en un día tan especial para mí no se hayan conseguido los tres puntos, pero bueno, se ha visto que la imagen del equipo ha sido espectacular, salvo yo creo que los 10 primeros minutos que ellos han salido muy fuertes y nosotros no hemos sido tan intensos como deberíamos de ser. Nos han encerrado muy bien a balón parado y mediante saques de banda y han conseguido el gol y después ya nosotros nos hemos rehecho y hemos controlado el partido. Siempre se dice que el fútbol se define por detalles y es cierto que un desajuste defensivo ha provocado algunos de ellos y es cierto que en la segunda mitad hay una jugada, no sé cómo la habéis visto, un posible penalti a Javi Navas, no sé si esos dos detalles han marcado el partido o la falta de acierto, ¿dónde has visto la clave? Sí, está claro que hoy el árbitro no ha estado muy acertado, la jugada del penalti la he visto ahora y es que es clarísima, es muy clara. Últimamente nos están perjudicando mucho en nuestra casa, pero bueno, tenemos que tirar para adelante y aprovechar las que tengamos de aquí adelante. El equipo ha tenido ocasiones de sobra. Yo no sé si sabéis ya lo que tiene Iván, si va a influir de cara a lo que viene. Hombre, claro, un jugador como Iván, con lo que nos estaba dando una seguridad defensiva increíble, también una salida de balón de las mejores de la categoría y está claro que es una baja muy, muy, muy importante para nosotros. Espero que quede lo menos posible, que el doc y los fisios se pongan manos a la obra y cuanto antes esté para ayudarnos. Y a título personal, aunque sabemos que no te gusta centrar en ti, pero 100 partidos con el Salamanca es una fecha especial para ti, ¿no? Sí, es especial, pero bueno, al final es anecdótico. Yo pienso en conseguir más, soy ambicioso, quiero a este club y ojalá sean muchísimos más. ¿Pensamos en el derbi o desconectamos? Yo creo que hoy es, como digo yo siempre, un día por lo menos de luto para pensar en el partido que hemos hecho, en las cosas que tenemos que mejorar y a partir de esas 24 horas a muerte en el derbi. Pues muchas gracias, Antonio, y felicidades por tus 100 partidos con la camiseta del primer equipo de Salamanca. Gracias a ti.